El apoyo franco y abierto que le brinde el alcalde de El Porvenir, Paul Rodríguez, a su homólogo de Trujillo, Elidio Espinosa, sería, según el regidor de la comuna provincial, Carlos Fernández, basado en intereses personales. Entonces, los intereses de la población es la que debe primar en este momento. Y esos intereses, el alcalde y este grupete, de para mí, entre comillas, representantes del Partido Aprista, quieren salir a decirle a los trujillanos que no es cierto eso y que eso es mentira. El regidor de minoría sostuvo que el aprista Paul Rodríguez busca que una facción de esta agrupación política siga controlando la empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado de La Libertad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ellos tendrán que delinear. Ahora, el alcalde, me parece contradictorio que llegó con el discurso de los políticos tradicionales que se enquistaban y se atornillaban en el poder y hacían uso y abuso del mismo. Él está ahora, lo veo con sendas fotos, justamente rodeado de estos políticos tradicionales que antaño, ¿no?, hace no más de 2 años, criticaban. Fernández explicó que si la revocatoria en contra de Lidio Espinosa prospera, Alcides Arellano sería retirado de la presidencia del directorio de Sedalip. ¿No? Pero claro, en el hipotético caso que se dé las firmas y se dé la revocatoria, ¿qué pasaría? Tendría que retirarse el representante, lógicamente, el oficialismo. Entraría nueva gente y con eso cambiaría sus pretensiones de ellos de seguir controlando esta empresa. El alcalde del distrito de El Porvenir y el secretario regional del APRA han expresado a nombre de su partido el respaldo total a la gestión de Elidio Espinosa y el rechazo a la revocatoria. Esta postura los ha convertido en blanco de serios cuestionamientos, entre ellos el de Luis Carlos Santamaría, ex candidato a la alcaldía de Trujillo, quien aseguró que el respaldo no es institucional.